Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente. Radio Imagen, un programa de radio, pero con... ¡Imagen! Mateo, Mateo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Radio Imagen. Matías Odino, quien les habla, como siempre, haciendo Radio Imagen junto a nuestro director Mateo Palmeri, el director de la FM 2000, la radio que siempre está. Y de la mano de la radio estamos haciendo televisión, por supuesto, con todas las informaciones y con las imágenes que también traemos a través de las cámaras de Radio Imagen, ¿no? Bueno, les cuento que hoy tenemos un programa totalmente político. Estamos a pocos días de las elecciones, por lo tanto, hoy vamos a tener la palabra de los tres candidatos hernandenses en el orden de la boleta única. En primer lugar, Oscar Novaira, de Proyecto Hernando. Después escucharemos la palabra del licenciado Gustavo Botazo, de la Unión Cívica Radical. Y por último, escucharemos a Santiago Zanotti, de Unidos Podemos. También algunos candidatos de la región. Por supuesto, como hacemos siempre, vamos a ir con la placa de los auspiciantes, vamos a ir con la ruleta de la suerte, el numerito que nos trae Amelia para hoy desde Agencia 011, la Agencia de la Suerte, y vamos a ir con la chica del tiempo a ver qué dice el pronóstico para estos días. Noches por mano gasta, cuando la luna se quiere marchar, le roba los montes andina de antaño, que viejo violinero solía tocar. Le roba los montes andina de antaño, que viejo violinero solía tocar. Te juro, bombo, que si mañana con el regreso nos pagará Dios. Casa propia, vida propia. Casa nueva, vida nueva. Casas de 1, 2, 3 dormitorios con baños en suite y vestidor. Casas de última generación con ahorro energético. Tu casa con y sin lotes. Con anticipo o totalmente financiada hasta 15 años sin interés. Solo 100 casas. Inscribite en calle 9 de julio 76, de 9 a 13 y de 17 a 20. Estudio de Arquitectura Luisina Maldonado, junto a Constructora Alianza Viviendas y Financiera La Red Hipotecaria. Si te hace falta la casa, no faltes. 9 de julio 76, de 9 a 13 y de 17 a 20. Es tiempo de mirar para adelante y comenzar a trabajar en las necesidades que aún no fueron cubiertas. Por eso, junto a mi equipo de trabajo, nos ocupamos de visitar a cada barrio, escuchando a los vecinos para generar nuevas y mejores propuestas. Es así como seguiremos trabajando, porque cada sector tiene diferentes necesidades. Y a partir del 14 de abril, no me caben dudas, comenzaremos a llevarlas a cabo. Porque estás vos, está tu barrio, estamos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente viernes para la franja central del país. El viento que continúa soplando desde el sector norte, lo que nos va a regalar una tarde maravillosa, sobre todo en la provincia de Córdoba, donde las temperaturas máximas van a estar alcanzando 26, 27 grados por la tarde. Pero atención, porque en la mañana y en la noche el ambiente se va a tornar más fresco, con temperaturas mínimas que van a estar alcanzando los 11 grados. El cielo permanecerá de parcialmente nublado a despejado y las lluvias solo se van a trasladar al este de la provincia, pero con mejoras rápidas. Hasta la próxima, muchas gracias. Las Tres Niñas Almacén, en General Paz, esquina Fumagalli.
Podés encontrar todos los sándwiches congelados, tenemos pastas caseras, salsas listas, fiambrería, verdulería, también todos los artículos de limpieza, bebidas, golosinas, todo lo tienen las tres niñas en la esquina de General Paz y Fumagalli. Pan, lácteos, alimentación saludable. También elaboramos empanadas y pizzas listas para el horno. Todo en las tres niñas. Los esperamos. Esquina General Paz y Fumagalli. Jugale a la quiniela, seguro vas a ganar. Jugale a la quiniela, platita pa' gozar. Aquí estamos desde Agencia 011. Creo que recién se despierta esta chica. ¿Está seria? ¡Hola! ¿Cómo anda Amelia? ¿Cómo anda la secretaria de Amelia? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hoy estamos así. Tranquilo. Mira que el día merita, está fresquito, pero estar apachuchadas así con su mamá. Y lindo para jugar a la quiniela y ganar. ¿Qué te parece? ¡Ojo! Con los favoritos y la ruleta, gente. Después no digan que no se los avisamos. ¡Ah! Y mira qué pasa si vienen a jugar. ¡Epa! ¡Epa! Yo también quiero. ¿Qué huevo pasa? ¡Huevo de Pascua! Huevito de Pascua, para que se endulcen un poquito. Así que los que vengan pueden anotarse. Vienen, juegan, ganan y se anotan para el sorteo de Pascua. ¿Qué vamos más? A sortear el miércoles 17. Muy bien. ¿Sí? ¿Vamos, Amelia? Vamos a ver qué dice la ruleta de la suerte, la ruleta de Amelia. Ya se va despertando, ya se va despertando. A ver, Amelia, ¿qué dice la ruleta para este jueves? Jueves gris, nubladito, fresco. El 30, el número 30 dice la ruleta, que en sueños y números, el 30 son las flores, en los oficios, el 30, el planografista, numerología de los sueños del mundo animal, el 30, la liebre. ¿Y qué te pasó hoy? ¿Qué dice el 30? ¡Ay, no! ¡Choqué! Oh, bueno, espero que no. Pero si fue así, juéguele al 30, porque lo dijo la ruleta de la suerte de la mano de Amelia. Soy Agostina y veo que las horas en la ciudad no paran. Lo elijo a Juan. En esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños, como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia, o el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar. También está el de Javier, que necesita sentir que su familia está segura. Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad en carnes producida en su propio campo. Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos. Así trabajamos en La Vencedora, donde vos solo tenés que soñarlo y nosotros lo hacemos posible. La Vencedora, una cooperativa con todo. Bueno, acá está. ¿Dónde era que estaba el Santi Zanotti? Acá está. El último casillero. Claro, los últimos serán los primeros. ¡Pah! ¡Qué equipazo! No puedo marcar la foto porque me lo anula. Tengo que hacer una marca chiquita. No vaya a ser cosa que marque otro. ¿Sabe qué? Me muero. Ahí está. ¿Tenés internet suficiente?
Este es el plan adecuado para que tu internet funcione correctamente. Con 3 megas podés conectar una PC, contando así con un servicio básico. Con 6 megas, una PC y hasta dos dispositivos móviles. Con 10 megas podrás conectar hasta 4 equipos. Y con 15 megas, navega con hasta 6 equipos o más. Si tenés más dispositivos conectados que megas, tu internet no es suficiente. Tener poco internet no va con vos. COPER Telecomunicaciones. 0353-484-6787, Hernando. Les habla Oscar Novaira. Somos un grupo de ciudadanos que decidimos meternos en política porque la única realidad es participando. Tenemos objetivos claros y transparentes. Y para lograrlo, necesitamos que vos nos acompañes con tu voto. El 14 de abril, apóyanos. Proyecto Hernando. Sportsman ahora acompaña a los chicos del secundario. Tenemos los pantalones de gabardina elastizado de todos los colores y para todos los institutos secundarios. Por eso, en Sportsman San Martín 372, también pensamos en los chicos del secundario. Soy Aurelio García Elorrio, candidato a gobernador por el partido Encuentro Vecinal Córdoba. El próximo 14 de abril hay elecciones en la querida ciudad de Hernando. Oscar Novaira me vino a buscar hace varios años. Estaba muy preocupado por darle a Hernando una tercera vía, una salida distinta, para juntar a los vecinos de buena voluntad que quieran llevar a Hernando a un escalón superior. Del año 2019 al 2023, Novaira nos ha prometido dejarla a Hernando en dos escalones arriba de lo que estaba ahí. Nosotros hemos decidido apoyarlo a él y al excelente equipo que tiene. Démosle la oportunidad. Un fuerte abrazo. Esas conversaciones que empezaron hace dos años fueron avanzando. Después yo, al ser legislador de la provincia de Córdoba, tengo un contacto permanente y directo con gente de esta zona, legisladores departamentales, legisladores de distrito único que tienen su residencia acá en Hernando. Así que siempre me fui interiorizando en la realidad política de Hernando. Así que no me costó mucho llegar a un acuerdo con don Oscar y su gente para ofrecerle a la gente de Hernando otra. Lo bueno del sistema democrático, ¿sabe cuál es? Para mí, ¿no? Que a veces cuando parece que todos los caminos se cierran y se enangostan, aparece siempre un grupo de vecinos que quiere dar lo mejor de sí. Y eso nos hace muy bien a todos, porque cuando parecemos que nuestra vida social y política está agotada, siempre la comunidad produce un grupo de personas con ganas de hacerse cargo de la suerte de todos. Así que yo he querido venir hoy, que ya ustedes están llegando al filo de la campaña, a decirle a la gente de Hernando que demos gracias, que en nuestro sistema de vida democrático, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, todavía sigue dando grupos de personas, jóvenes o no tan jóvenes, con ganas de participar en la construcción de la vida pública de Hernando. A mí eso me llena de gratificación. Hay por ahí gente que me dice, doctor, pero mire que estamos un poco atrás en las encuestas, que sí. Pero le digo, a ver, que no es el caso de Hernando, gracias a Dios, pero le digo, pero a ver, lo importante es que este grupo ha decidido ser una apuesta más que encuentren en el cuarto oscuro el día domingo los habitantes de Hernando. Y eso en realidad debería ser una fiesta. La sola presentación de una lista debería ser una fiesta, aunque esa lista, digamos, tuviera más o menos posibilidades, pero una fiesta, porque
es como invitar a los ciudadanos a la casa de uno. Es decir, tengo esto para dar. Así que yo estoy muy contento que el Encuentro Vecinal Córdoba haya sido un vector de participación de más de 40 listas en las principales ciudades de la provincia de Córdoba. Vector de participación, porque algunas listas son propiamente gente que viene militando con nosotros hace mucho tiempo y otras listas tienen otras características, son vecinos que quieren participar. Y a mí me encanta llegar a un lugar y encontrar un grupo de vecinos que todavía creen en este sistema democrático, que pone lo mejor de sí. Ya eso debería ser un motivo para una fiesta. Y te diría que debe festejarse tanto el cierre de la campaña como el resultado electoral. Porque el cierre de la campaña es decir, hemos cumplido con la comunidad, le hemos ofrecido una alternativa. Y don Oscar, su gente, ha armado una lista para ofrecerle, para obsequiársela a los habitantes de Hernando. Si los habitantes de Hernando tienen la posibilidad de tomarla o de dejarla, pero el aporte está hecho y eso nadie te lo puede quitar. Si yo le cuento cómo está la provincia de Córdoba, ustedes no me invitan más. Entonces, como quiero seguir viniendo, le voy a contar la mitad cómo está la provincia de Córdoba. El eje nuestro de la propuesta nuestra se basa en tres temas. Primero que todo, el tema del narcotráfico. O sea, Córdoba no puede esperar 4 años más a que el gobierno de Unión por Córdoba, que ya lleva 20, encuentre una solución a esto. Está claro que si no la encontraron en 20 años, no la van a encontrar, o sea, o no están en condición de encontrarla. Y no sé si ustedes lo viven, pero estoy seguro que lo viven en Hernando, en la misma forma que nos impacta en grandes ciudades como Córdoba. La destrucción de muchos chicos, porque los chicos se destruyen. Esto no es un juego que yo entro, estoy un día por cerca de la droga y salgo. La droga es un baile de a tres. Es un baile entre el chico que la consume, el producto que consume y el cerebro del chico. Llega un momento que el cerebro lo abandona al chico y ahí ha pasado a contraerse la adicción. Y por más voluntad que le ponga, su cerebro ya está embebido de esta sustancia. Y eso nos cuesta después a toda la sociedad. Primero, eso lo destruye al chico. Destruye a una familia, porque la familia empieza a vivir al compás de este problema y finalmente nos destruye los recursos a la comunidad, porque hay que destinar mucha plata y se están enfermando chicos en toda la provincia de Córdoba. Y don Schiaretti dijo siempre que él era un muchacho de barrio Talleres y que él entendía lo que pasaba en los barrios y que iba a sacar la droga de los barrios. Yo le comunico a través suyo a don Juan Schiaretti que en su barrio, en el barrio del lado que es Patricio y en todos los barrios de Córdoba, la droga está destruyendo a miles de chicos. Y no pueden decir que no lo podían evitar, sí lo podían evitar. Porque el sistema de la droga tiene tres niveles, ¿no? Tiene un nivel que es el que osquero, que es el último que la pone en contacto con el chico. Pero cada kiosco de esos miles de kioscos que hay en esta provincia o bocas de expendio tiene cadenas de distribución. Son los que la distribuyen. Son los tipos que compran la pasta base, que traen la marihuana, la pican, compran la pasta base y la transforman en cocaína. Esos tipos no son muchos. En el Gran Córdoba yo llegué a contar 18 y los denuncié hace 2 años. Eran 18, perfectamente identificados, con nombre y apellido. Pero ¿sabe cuánto me demoró hacer esa investigación? 20 días. Otro de los temas centrales que los cordobeses tienen que conocer es que si nosotros gobernamos esta provincia, le vamos a cuidar los números. A ver, es todo un esfuerzo que se está haciendo por producir riqueza. La gente, a través de todas sus actividades, paga impuestos para que el señor haya perdido 70 mil millones de pesos. En 8 meses, Juan Schiaretti le hizo perder
a la provincia de Córdoba 70 mil millones de pesos. ¿Saben por qué? Porque toda esa obra que está haciendo para ganar elecciones se hicieron con deuda en dólares. Y le decíamos, no lo haga, no lo haga. Argentina no. Hay una puja de los exportadores que quieren llevar el dólar a un precio competitivo y esto va a explotar. No lo haga. Sí, lo hizo. No, hay muy buenos intereses, qué sé yo. Se lo votamos en contra en la legislatura varios de nosotros. Resultado final, se endeudó con un dólar de 17 pesos. ¿Sabe contar el dólar? No hace falta que se lo cuente. 45 y al alza. Ergo, la provincia de Córdoba ahora necesita 70 mil millones de pesos más para pagar esos créditos. ¿Sabe cuántos son 70 mil millones de pesos? 147 hospitales de niños. ¿Vieron ese hospital de niños en la Santísima Trinidad en Córdoba? Que van gente del norte de Córdoba, del sur de Córdoba, de gente de otras provincias vecinas, que es un modelito que tenemos el Hospital de Niños de Córdoba. Bueno, Juan Schiaretti se fagocitó por una mala praxis brutal al contraer esos créditos 147 hospitales de niños que cuestan 70 mil millones de pesos. O sea, por supuesto que nadie sabe. Los cordobeses ven la obra, lo vamos a votar, ven esa obra, qué sé yo, pero a ver, alguien que razone. Acá le hicieron al revés. Acá le mandó la plata, porque acá Hernando recibió más o menos 120 millones de pesos, sí, entre provincia y nación, sí, sin devolución, o sea, no era crédito. Es como le dicen los ATM, sí, bueno, sí, plan hábitat, todo, sí, eso. Y ese gerente financiero que tienen esto que gobierna, ¿sabe lo que hicieron? En vez de darle rosca a la hora, poner 300 tipos a laburar, pusieron la guita a plazo fijo cuando el dólar estaba 17. Yeah. Y con los intereses iban haciendo macana. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ahora, ¿sabe qué es lo que le quedó a la plata? Cero. Cero. Bueno, y el último tema que yo, o sea, enfrentar el narcotráfico de una buena vez, porque Córdoba no puede seguir esperando, ¿está claro? Segundo lugar, cuidarle los pesos a Córdoba. Cuidarle los pesos, no podés hacer esas cosas, 70 mil millones de pesos. Córdoba empezó el año 2018 con una deuda de 42 mil millones de pesos y la terminó con una deuda de 110 mil millones de pesos. A ver, señores, esto es objetivo. Le subió 70 mil millones de pesos más por la devaluación y se cuidan muy especialmente de lograr. Bueno, Encuentro Vecinal Córdoba viene a pelear contra todo eso. Si a la gente le interesa que le destruyan la cabeza de su hijo con la droga, si a la gente le interesa que todo el esfuerzo de años de trabajo y que uno pague en impuestos, te lo destruya el tipo este en 6 meses en una mala praxis y te tire media provincia por la borda, y si no te interesa que se investiguen los casos de la corrupción y votan los Juan Schiaretti, que va a tener 4 años más de garantía. Te Juego, para divertirse entrenando. Te Juego, lunes y miércoles de 21 a 15 a 22:45 en el Salón del Club Estudiantes. Te Juego, buena gente, lindo grupo humano para hacer actividad física, jugando, divirtiéndose, pasándola bien. Hombres y mujeres disfrutan de la actividad física. En Te Juego, con la buena onda de los profes Alejandra Del Bel y Cristian Platini. Te Juego, lunes y miércoles, 21 a 15, te esperamos en el Salón del Club Estudiantes. Eso Servicentro San Pedro de Lozano y Compañía, estación oficial Action, totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas, servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía, te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Casa propia, vida propia. Casa nueva, vida nueva. Casas de 1, 2, 3 dormitorios con baños en suite y vestidor. Casas de última generación con ahorro energético. Tu casa con y sin lotes, con anticipo o totalmente financiada hasta 15 años sin interés.
solo 100 casas. Inscribite en calle 9 de Julio 76, de 9 a 13 y de 17 a 20. Estudio de Arquitectura Luisina Maldonado, junto a Constructora Alianza Viviendas y Financiera La Red Hipotecaria. Si te hace falta la casa, no faltes. 9 de Julio 76, de 9 a 13 y de 17 a 20. Granizo, accidentes, robo. Si se trata de seguridad, hay un seguro para cada situación. Y para estar seguro, hay que consultar a Nelson Linarduzzi Seguros. Hernando, teléfono 4962-056. Soy Daniela y con Lotengo tengo lote para construir mi casa. Lo elijo a Juan. Y encontramos en cada uno de ellos muchísimo respeto, muchísima confianza en lo que tratamos de transmitirnos mutuamente. Entonces, la verdad que es una campaña para mí muy, muy tranquila, muy linda, muy agradable y sobre todo recibo mucho respeto de toda la gente. Respeto de la gente, respeto de los adversarios también, ¿siente? ¿O se ha sentido agredido en alguna oportunidad, o ofendido, o injuriado? Que es más grave todavía. Me parece que, o sea, yo si lo han hecho, no lo he tomado en cuenta por el hecho de que mi tranquilidad es este desafío permanente que tengo conmigo mismo. Y esta situación de decir, yo le rindo todos los días cuenta a mi vecino, le rindo cuentas todos los días a mi familia, a mis amigos, a mi compromiso con la gestión, a mi compromiso con las obras públicas que hemos hecho, mis compromisos que asumimos cuando dijimos, bueno, que íbamos a realizar toda esta Hernando diferente, y en donde si vos buscás por ahí en notas de la campaña pasada vas a encontrar que un alto porcentaje de lo que vinimos a comprometernos hoy está realizado. Muchas otras cosas no, y seguramente hay muchas cosas por corregir, pero lo lindo es ese compromiso permanente y sobre todo discutir propuestas, discutir proyectos, ¿no? Que tiene que ver con el avanzar, el que tiene que ver con estar juntos y tirar para adelante y fijarnos hacia dónde queremos ir, pero para eso había que desarrollar todo un buen cimiento, una base sólida en donde nos permitiese, ¿no?, el ir para adelante, el concretar sueños, el poder generar hoy las mejores opciones para que una industria se venga a radicar, porque tiene todos los servicios, y también preparar a los jóvenes para el futuro, ¿no?, y que se puedan quedar a estudiar aquí en Hernando y que puedan hacer carreras a distancia con los convenios que se están firmando con las distintas universidades. Y tiene que ver con el desarrollo que nosotros propusimos y que seguirá creciendo en deporte, y la cantidad de actividades que hay en la Casa de la Cultura, y en eso siempre lo consensuamos con el vecino, lo consensuamos con las instituciones, lo consensuamos entre todos, ¿no? Incluso con el Consejo Deliberante, con los concejales del oficialismo, pero también con los concejales de la oposición. Y definitivamente es una ciudad que está destinada a crecer, a desarrollarse, de la mano de la cultura del trabajo, de la mano de la cultura del esfuerzo, de la mano de la cultura de la gestión, ¿eh?, que tiene que ver también con entender que no hacía falta alinear todos los planetas en el sentido de que todos los partidos políticos tenían que estar unificados, en el sentido de que el gobierno nacional tenía que ser el mismo partido político que la municipalidad y el gobierno provincial tenía que ser el mismo partido político que el gobierno de la provincia, ¿no? Fíjense cómo en casi 3 años desarrollamos obras conjuntas, en donde hasta, fíjate vos que la eficientización de los recursos nos ha generado hasta ahorros para poder volcar de los mismos fondos nacionales hacia otras obras que la verdad que lo hacemos con muchísima voluntad, con muchísima transparencia, porque eso es lo que queremos demostrarle a la sociedad, ¿no? Que a veces de otros fondos podemos destinar para otras obras por el buen uso y el buen manejo de esos fondos. Concretamente, el Plan Hábitat nos ha permitido hacer una adenda de casi 9 millones de pesos que se ahorraron para ser destinado para el mejoramiento de nuestra Plaza San Martín, para hacer
también parte de lo que es este edificio que se llama el Nido, que es el núcleo de innovación para el desarrollo de oportunidades, en donde va a funcionar ahí este espacio educativo que va a dar posibilidades a muchos jóvenes de estudiar carreras a distancia, tener ahí toda la tecnología, trabajarlo también desde ese lugar como un polo de desarrollo industrial que tiene que ver con ese trabajo en conjunto que se generó y se seguirá generando con el centro comercial industrial, con las cooperativas, con la industria local, la mediana, la pequeña y la gran industria. Un espacio que va a ser virtuoso, que nos va a generar posibilidades y que ya está en marcha. Y bueno, y todas esas obras las hicimos porque manejamos bien los fondos. Y bueno, y todo lo que significa, ¿no?, por ahí haber realizado obras que tienen que ver con el dejarnos un poco más tranquilos a la hora de las lluvias, ¿no? Todo lo que es el canal derivador, lo que es este canal nuevo que se abrió sobre el este, ¿no? Este canal sobre el campo de Roncagle, que la verdad que nos dejó mucho más tranquilos los otros días que nos llovieron 170 milímetros de golpe, ¿no? Y las que seguirán viniendo. Pero definitivamente somos una sociedad que ha entendido que los proyectos se realizan de manera conjunta, codo a codo, ni adelante ni detrás de nadie, estando juntos, muchas veces discerniendo, pero encontrando una mesa de diálogo en donde muchas veces de esa discrepancia o de ese se consolidan proyectos sumamente importantes para la ciudad, que hace que no quede aletargada y que tenga la potencia que Armando hoy tiene. Armando hoy está posicionado en una de las ciudades más desarrolladas de la provincia de Córdoba, y no lo digo yo ni me jacto de eso porque soy el intendente, sino que lo dicen precisamente autoridades provinciales y nacionales, y eso nos tiene que llenar de orgullo. Pero no son méritos propios, son méritos de toda una sociedad que decidió ir para adelante, incluso hasta bajar un poquito sus banderas partidarias y arriar allá en lo más alto la celeste y blanca, que es lo más importante de todos los días, y entender que nosotros somos un ave de paso, pero lo más importante de todo es dejar una huella, un rumbo marcado, una continuidad, de no hacer por ahí lo que se hacía antes, ¿no? Lo que hacía el otro estaba todo mal, claro, se empezaba de cero. No, esto tiene una continuidad. Y la verdad que es sumamente importante lo que vos decías de este nido urbano, porque allí se van a brindar, mirá, por primera vez en la historia de Armando, el cuerpo legislativo, que es el Consejo Deliberante, va a tener su edificio propio. La verdad que es sumamente importante. En la historia de Armando nunca tuvo un edificio propio. Bueno, el Consejo Deliberante va a tener sus oficinas y va a sesionar allí con su secretaría privada y todo. Eso no es solamente los servicios que se van a presentar ahí, sino que también va a ser como casi un pequeño centro cívico también, porque todas las funciones que cumple y las prestaciones de servicio del gobierno de la provincia de Córdoba van a estar en la primer planta, es decir, el Juzgado de Paz, es decir, rentas de la provincia de Córdoba, y nosotros agregaremos también el registro civil y vamos a agregar la oficina de empleo. Y después va a haber unas aulas muy importantes con toda la tecnología, con toda la tecnología a través de Punto Digital, que es un programa nacional, y ahí vamos de nuevo, ¿no? Fíjate, gobierno provincial, gobierno nacional, todos, gobierno municipal, llevando adelante en un espacio, pero un espacio que va a brindar servicios. Y decía, y vuelvo al aula, que tiene que ver con Punto Digital. Punto Digital nos provee de todo lo que es la tecnología y todas las herramientas, es decir, son 10 PC, computadoras que les vamos a ofrecer a los jóvenes con todo el grueso de internet para poder generar estas capacitaciones, estas carreras cortas, universitarias, en ese, que se van a poder hacer ahí, en ese lugar. Directamente ahí, con costos mucho más accesibles, porque es distinto por ahí el tema de los costos para los jóvenes, el ir en una de esas a estudiar a cualquiera de las universidades regionales o poder hacerlo a distancia. Y hay muchos jóvenes que trabajan, pero también deciden prepararse en otras carreras. Claro. Y también hay adultos que quieren y nunca se dieron la oportunidad de hacer una carrera. Y lo van a poder hacer desde allí.
Además tiene también todo lo que es un microcine con todo lo que es la aparatología y la tecnología para generar hasta conferencias a distancia. Hoy por hoy, a ver, el poder en nuestros empresarios ponérselo a disposición para que desde allí hagan teleconferencias y poder en una de esas vender nuestros productos al mundo, ¿no? Negociar desde allí, bueno, las cargas de containers que se van, como se está haciendo hoy, nuestras industrias están exportando, las maniceras están exportando y otras que están empezando a buscar otros horizontes, como este nuevo proyecto de Alfalfa que tenemos, Alfa Sud, que también está buscando otros horizontes, y la llegada de toda la tecnología en la cual ha invertido, por ejemplo, Delcre, en donde vamos a sacar, han colocado allí una grúa que les va a permitir, y unas instalaciones que les va a permitir generar toda una infraestructura para venderle al mundo, ¿no? Y la verdad que todo eso te llena de ganas, a mí me llena de muchísima esperanza saber que a pesar de que estamos en un momento económico dificilísimo, hay gente que invierte, hay gente que se anima, hay gente que quiere crecer, quiere desarrollarse. Y nosotros tenemos que preparar a nuestra gente, preparar los servicios, preparar para cuando lleguen gente joven y vuelva a estudiar, pueda encontrar su ubicación en su ciudad. Así que la verdad que estoy muy feliz, muy contento. Les quiero pedir a todos que renueven la confianza en nuestra administración, que renueven la confianza en el equipo de trabajo, que viene con mucha renovación, hay mucha gente joven, mucha gente nueva que se incorpora a la vida política y pública de nuestra ciudad, y que tenemos muchísimas ganas de seguir creciendo y con una mirada muy especial que tiene que ver con un Hernando a largo plazo, que es, creo, el camino que hemos elegido y que decididamente todos los hernandenses no nos queremos bajar de ese tren. En esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños, como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia, o el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar. También está el de Javier, que necesita sentir que su familia está segura. Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad en carnes producida en su propio campo. Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos. Así trabajamos en La Vencedora, donde vos solo tenés que soñarlo y nosotros lo hacemos posible. La Vencedora, una cooperativa con todo. Es tiempo de mirar para adelante y comenzar a trabajar en las necesidades que aún no fueron cubiertas. Por eso, junto a mi equipo de trabajo, nos ocupamos de visitar a cada barrio, escuchando a los vecinos para generar nuevas y mejores propuestas. Es así como seguiremos trabajando, porque cada sector tiene diferentes necesidades. Y a partir del 14 de abril, no me caben dudas, comenzaremos a llevarlas a cabo. Porque estás vos, está tu barrio, estamos todos. ¿Tenés internet suficiente? Este es el plan adecuado para que tu internet funcione correctamente. Con 3 megas podés conectar una PC, contando así con un servicio básico. Con 6 megas, una PC y hasta 2 dispositivos móviles. Con 10 megas podrás conectar hasta 4 equipos. Y con 15 megas, navega con hasta 6 equipos o más. Si tenés más dispositivos conectados que megas, tu internet no es suficiente. Tener poco internet no va con vos. COPER Telecomunicaciones, 0353-484-6787, Hernando. Bueno,
Acá está. ¿Dónde era que estaba el Santi Zanotti? Acá está. El último casillero. Claro, los últimos serán los primeros. ¡Pah! ¡Qué equipazo! No puedo marcar la foto porque me lo anula. Tengo que hacer una marca chiquita. No vaya a ser cosa que marque otro. ¿Sabe qué? Me muero. Ahí está. Quiere al cierre de la campaña, se han pasado los días volando. Primero que nada quiero agradecerle a todas las autoridades provinciales, a todo el equipo que me acompaña y a los vecinos que se han acercado a acompañarnos en este día tan importante para nosotros como equipo. La verdad que es un orgullo en lo que a mí respecta estar hoy aquí como candidato a intendente, cerrando lo que fueron este paso previo a las elecciones que van a ser el próximo domingo. Es un orgullo no solamente por mí, sino por todo el equipo que logramos conformar, y dentro de ese equipo está también el gobierno de la provincia, si se quiere, las autoridades que nos están acompañando, no el gobierno de la provincia, sino ya como funcionario, como amigo, como intendente de otras localidades. La verdad que para nosotros es un orgullo que nos acompañen en este día tan importante. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue esta campaña electoral. La verdad que tuvimos unos altibajos muy importantes. La verdad que la campaña cambió muy mucho lo que era otros años, con las redes sociales, con los medios de comunicación. Cómo va rotando es sumamente importante para nosotros estar actualizados. Y la verdad que el trabajo que hizo todo el equipo que está en la lista, todo el equipo que no figura en ninguna lista y también está trabajando en lo bajo, en casa por casa, es sumamente importante para nosotros. Hemos tenido la suerte de caminar toda la localidad, a lo largo y a lo ancho. Hemos tenido la suerte de golpear cada una de las puertas. Si no pude yo llegar yo, ha llegado alguien del equipo, que eso es sumamente importante. Y nos hemos comprometido en que Hernando crezca después del 10 de diciembre. Y va a crecer en conjunto, va a crecer con equipo, porque acá no se gobierna solo, y eso tiene que quedar más que claro, se gobierna con un equipo. Y les vuelvo a reiterar, el equipo nuestro no solamente está compuesto por excelentes profesionales, sino que por sobre toda la cosa está compuesto por gente que tiene valores, por gente que quiere que Hernando crezca, y por gente que va a hacer que después del 10 de diciembre Hernando dé un paso más adelante y podamos hacer que juntos vayamos hacia el futuro, un Hernando con trabajo, un Hernando con viviendas, un Hernando con cloacas, con seguridad, y que por sobre todas las cosas sea inclusivo para todos los vecinos. Así que bueno, de parte mía agradecerle a cada uno de los vecinos que nos recibió de buena manera. De parte nuestra, por lo menos del equipo, quiero agradecerle el trabajo inmenso que han realizado, a todas las personas que me acompañaron en esto, que si no fuera posible no lo hubiéramos podido hacer realidad este sueño, que para mí es un sueño cumplido. El domingo veremos si se termina de realizar y logramos el objetivo mayor, que es ganar las elecciones. Pero como siempre decimos, acá lo importante es que el domingo sea un domingo en democracia, un domingo donde por sobre todas las cosas vele el interés del vecino y que gane el mejor. Y como estoy convencido que tenemos el mejor equipo, espero que nos toque a nosotros esa posibilidad. Así que le voy a dejar unos minutos para que hablen las personas, los amigos. Los amigos, sobre todo, en un día como hoy, muy especial, donde estamos finalizando la campaña y en el apoyo a Santi, realmente estamos todos muy contentos porque realmente ha sido, como explicaba Santi, una campaña corta, una campaña dinámica, pero por sobre todas las cosas, algo muy lindo para los vecinos de Hernando, porque los vecinos de Hernando tienen la oportunidad de elegir este próximo domingo. Y para nosotros es una experiencia muy linda la que estamos viviendo, porque sabemos que las cosas se pueden hacer mejor. Y siempre es muy bueno cuando estas cosas se van ordenando, se presentan las alternativas, las propuestas. Y cuando esto se inició
cuando de pronto el calendario electoral se aceleró, se adelantó. Hubo que poner en marcha toda una estructura política rápidamente para ofrecerle a los vecinos de Hernando una opción de gobierno. Y felizmente, cuando en primer término decidimos en conjunto la candidatura de Santi, la felicidad diaria que íbamos obteniendo a través de ir hablando con la gente e ir conformando este hermoso equipo que lo acompaña, es lo que hoy tenemos la plena satisfacción y la certeza que estamos ofreciendo a los vecinos la mejor propuesta para hacer un gran gobierno, para hacer un gobierno superador, un gobierno en el que va a saber respetar las cosas positivas que se han venido haciendo a lo largo de los años, pero con una nueva impronta que le va a dar una mayor dinámica, un mejor desarrollo y una mayor oportunidad para todos los vecinos de la ciudad. Es por eso, Santi, que yo te quiero felicitar, porque has hecho un trabajo magnífico y estamos convencidos que junto al equipo el mejor trabajo es el que va a venir los próximos 4 años de gobierno, en lo que van a tener la responsabilidad de seguir trabajando por nuestra ciudad y por Hernando. A todos ustedes muchísimas gracias, agradecerles a todos la visita. Recién cuando Santi hablaba decía que qué lindo que es poder mirar a ambos costados, mirar atrás y sentirse acompañado por un grupo de gente joven, con experiencia, comprometido y con muchas ganas de que Hernando siga creciendo y siga progresando. Y con una conducción como la de Santiago, que ha logrado armar este equipo, que ha logrado el apoyo del gobierno provincial para poder traer una propuesta concreta y transparente a todos los vecinos de Hernando. Así que, Santi, decirte que contás con todo el apoyo de Juan Schiaretti, que va a ser el próximo gobernador de la provincia de Córdoba, con quienes vamos a continuar trabajando desde la legislatura junto con Adrián como legisladores provinciales y además de todo el resto de estos grandes dirigentes que han hecho mucho por el departamento Tercero Arriba, que han hecho mucho por Hernando y que van a continuar trabajando en el gobierno provincial. Y a ustedes, chicos, felicitarlos por todo el trabajo que han hecho hasta el día de hoy y decirles que sigamos creyendo porque Hernando tiene un futuro muy, pero muy bueno al lado de cada uno de ustedes. Así que, vecinos, acompáñenos este 14 de abril con su voto por Santiago Zanotti y por el progreso de Hernando. Eso Servicentro San Pedro de Lozano y Compañía, estación oficial Action, totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas, servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía, te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Les habla Oscar Novaira, somos un grupo de ciudadanos que decidimos meternos en política porque la única realidad es participando. Tenemos objetivos claros y transparentes. Y para lograrlo, necesitamos que vos nos acompañes con tu voto. El 14 de abril, apoyanos. Proyecto Hernando. La escuela. Claro, claro. La promo. 2019, donde ellos van a hacer la fiesta de egresado, donde van a hacer el viaje, le fue muy bien y nos han agradecido. Y a eso es lo que aspiramos, el balneario, todos los eventos que se hagan, no van a ir hacia la MUNI, van a ir a ayuda a las instituciones, a quien les sea necesario. Sí, sí, digamos que la industria está en marcha, ahora entonces, hay que generar. Entonces, ahora como tenemos ya para demostrar instalación y bienestar, entonces podemos hacer que el balneario esté despierto en otoño, en invierno, en primavera. Por ese sentido, en comentarios, ¿no? Por supuesto, así que te cuestionan el hecho de que hayas puesto tanto dinero en el balneario y no tanto en la localidad. De cualquier manera, en la localidad se han hecho muchas cosas. En la localidad, como te decía rápido, se preparó la tierra, se está cosechando. Del balneario va a salir el pueblo. En el pueblo estamos haciendo todo, todos dicen la limpieza que se generó en el pueblo, las calles que se abrieron, los espacios verdes que se hicieron. Se está haciendo el bulevar, se está haciendo la plaza,
están los renders puestos para enseñar a la gente cómo va a terminar siendo el bulevar y cómo va a terminar siendo la plaza, porque obviamente va a ser una plaza con vereda, con los bancos, todo, y la forestación va a terminar teniendo un metro de altura, no hay impacto de de que una plaza ya tenga su protagonismo. Eso es enseñarte los recibos de sueldo, qué es lo que cobra el secretario de gobierno y qué es lo que cobra el intendente. Guillermo Ristorto es el secretario de gobierno. Ajá. La realidad de lo del sueldo. Ahí está. Son cositas que no haría falta. 57.092,52. Está marcado, muy bien detallado. Bueno, ahí lo tiene. Y ponemos en pantalla ahora el de los 200.000 pesos del intendente. Exactamente. Pero resulta que no veo 200 acá yo. Yo acá veo 70. Espérate, que se me sale de foco. Ahí está. 78.754,99. Entre todos, trabajamos todos los días para mejorar el servicio de salud de los cordobeses. Nos estamos ocupando y con gran esfuerzo de todos, cada día damos un paso más. Estamos finalizando la construcción del nuevo Hospital de San José de la Dormida y el nuevo Hospital Elpidio Torres de la ciudad de Córdoba, para fortalecer el acceso a la salud de miles de familias de la zona noroeste. Además, avanzamos en la refuncionalización integral de la colonia Vidal Aval de Oliva, el Hospital Misericordia y San Roque de la ciudad de Córdoba y de los hospitales de Corral de Bustos, de Anfunes, San Francisco, Belville y La Calera. También estamos construyendo el nuevo Hospital de Río Tercero, ampliando y convirtiendo al Hospital de Villa Dolores en un establecimiento de alta complejidad. Y ya están habilitadas las comunidades terapéuticas de Santa María de Punilla y de San Francisco para la rehabilitación en adicciones. Sumamos más equipamiento en todo el sistema sanitario, entre ellos el Hospital de Río Cuarto y los hospitales Córdoba, de Niños y Domingo Funes. Seguimos invirtiendo entre todos para que los cordobeses accedan a un servicio de salud igualitario y de calidad en cada rincón de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. ¿No? Agradezco al partido también que me dio este cargo tan grande de ser candidato a intendente. Bien, Mateo, visitando a toda la gente como se merecen, llevando la propuesta, no diciéndole nada raro que no se vaya a hacer, siempre que la gente crea en uno, ¿no es cierto? Pero bien, porque la gente lo recibe muy bien, es un pueblo chico, con un corazón grande, todos lo atienden bien, y el lunes que seguir trabajando, Mateo, gane quien gane, esto es así, por eso no hay que hacer ninguna grieta, acá hay que votar tranquilo, cada cual vota por el candidato que le guste, y bueno, después se verá, a las 8 de la noche. Hay algo que es curioso, porque en los pueblos todo el mundo se conoce, y todo el mundo supone a quién le va a votar fulano y a quién le va a votar mengano. Digo, ustedes los candidatos, ¿qué hacen? ¿Agarran el padrón? ¿Lo puntean? ¿Qué estrategia usan? Para tener una idea, porque las encuestas, ¿viste cómo son? Son encuestas. Bueno, las encuestas pueden ser tramposas, pueden ser mentirosas, la verdad está en las urnas. Pero digo, cuando hay un pueblo chico donde prácticamente vos punteas un padrón y los conoces a todos. Sí, así es, Mateo, la encuesta por ahí. Porque, y también hay otra cosa, perdona que te corte, sí. Que vos vas a visitar a cualquier vecino que vaya a visitar y te dice que te vota a vos. Ah, sí, seguro. Vos si contás todos los votos que te dicen que sí, no hace falta que haya elecciones, los votos son todos tuyos. Claro. Sí, la encuesta por ahí, qué sé yo, es para ver dónde estás más o menos parado, claro. Ver el que la manda a hacer también le puede, no sé, si lo puede acomodar o cómo hacer. Sí, sí. Pero te decía que bien, nosotros sí agarramos el padrón. Tenemos gente, obviamente, que es peronistas, fieles al peronismo, que sabemos que son nuestros, en el buen sentido de que por eso uno agarra el padrón y lo va punteando y va viendo la cantidad de votantes que tiene, ¿cierto? Claro. Entre nuestros, dudosos y de ellos, uno va haciendo más o menos un balance ahí, es más fácil. Dudosos. Claro, porque tenemos... ¿Hay muchos dudosos? Sí, hay muchos. No dudosos, sino indecisos. Indecisos. Así, bueno, ¿qué hago? Le voto el mojarra, le voto de ellos. Claro, no sé. O ese día va al cuarto ahí, agarra un voto. Sí, claro. Por ahí, entonces, hay muchísima gente así. Claro, hay muchos indecisos. Indeciso. Lo que nosotros más o menos vamos suponiendo. Por supuesto. Bueno, Mojarra, gracias y un minuto para dirigirte a la gente de Pampayasta.
Bueno, Mateo, primero principal, mandar un saludo a toda la gente de Pampayasta, decirle que este 14 se vota por un cambio o porque siga el nuevo intendente. De mi parte, que digo que vayan a votar tranquilo, que no se sientan presionados para nada. Como te dije recién, el lunes que seguí trabajando, somos todos amigos, es un pueblo hermoso, un pueblo chico que ya lo conocemos todos. Entonces que la gente, bueno, que vote tranquila nomás, que nadie se va a enojar, el que gana que festeje y el que no, que lo salude como debe ser. Así que de mi parte, el Mojarrita, le dejo un abrazo a todos y bueno, el 14 lo veremos. Fulano me vota, fulano no me vota. No, yo creo que en mi caso la experiencia ya te dice que cuando a una persona se le mira a los ojos ya sabes si te va a votar o no te va a votar. ¿Qué tal? Es la verdad, Mateo. O sea, vos te das cuenta. Totalmente. Vos te das cuenta del que no te va a votar. Totalmente, totalmente. Eso es la experiencia que hace ya el tiempo que uno está en esto y no hay nada raro. Uno sabe, inclusive uno sabe el resultado de la elección antes que sea oficial, o sea, el día antes ya lo sabe. ¿Tanto así? Sí, Mateo, en un pueblo chico ocurre. En una ciudad grande por ahí es más difícil, pero en un pueblo chico nos conocemos todos, Mateo, nos conocemos todos. Y bueno, la gente... Claro, bueno, yo lo que decía recién, le decía al Mojarra, agarras un padrón, lo entras a puntear y si... Bueno, él me decía que, por ejemplo, hay muchos dudosos, ¿no es cierto? Tiene mucha incógnita sobre... Eso es peligroso. Totalmente, el indeciso existe en todos lados. El indeciso... Es un porcentaje que el indeciso decide... Ahora, ¿quién es el indeciso? El que no quiere desenmascararse. Totalmente. Claro. El indeciso es el que por ahí a lo mejor tiene la posición tomada, pero todavía no la expresa, claro. No la deja ver. Pero el indeciso normalmente, vos después cuando ves los votos en blanco y demás, no es que el porcentaje de indeciso, el indeciso termina votando. O en contra, pero termina votando. Si no es que el indeciso después se traslada en voto en blanco. No, el indeciso... define todo lo que es la elección, define muchas cosas el indeciso, pero es la persona esa, que ya por ahí la tiene tomada a la decisión y bueno, se siente en un compromiso de no decirlo, de no manifestarlo o de no, simplemente no quiere que lo sepan. No, claro, sé. Claro. Bueno, Daniel, un mensaje para tu pueblo. No, mira, Mateo, simplemente hemos estado varias veces con vos charlando por el Facebook y simplemente nosotros estamos muy tranquilos, hemos recorrido prácticamente el 95% claro, de las viviendas y del padrón, nos falta muy poquito, lo vamos a terminar. La verdad que muy conforme. Lo primero que nos dicen cuando entramos a una casa es: Daniel, hiciste mucho por Punta del Agua. Punta del Agua está mucho mejor, le cambiaste mucho. Nos hacen hincapié en la seguridad, en lo que era el destacamento policial, que no existía, lo que es hoy la seguridad, la educación, esa escuela, cómo está, el parque automotor, que no existía y hoy hay un parque automotor gigante, Mateo, de millones de pesos, ya lo hemos hablado. Les cuento qué es lo que quiero hacer y la verdad que hay aceptación, o sea, por eso te digo que estamos muy conformes y muy tranquilos para encarar esta recta final hacia el domingo. Nos hace estar orgullosos, como yo te decía, por lo que uno ha hecho. Estamos orgullosos de lo que hicimos y también estamos orgullosos por lo que vamos a hacer, porque la verdad que es un equipo de mucha capacidad de gestión. O sea, aquí la cara visible soy yo, pero detrás hay un equipo de chicos jóvenes, donde yo te decía, cada persona que integra mi lista tiene una función, ¿no? O sea, no es adrede. Nosotros estamos todos, somos 12 personas en la lista y hay más todavía involucrados. Es decir, eso es lo bueno, ¿no? Que por ahí es el respaldo que uno tiene. Y seguimos, obviamente, en la gestión. Mateo, hoy están probando para poner, para probar definitivamente el Internet. Punta del Agua se termina el problema del Internet. O sea, hoy vamos a tener... ¿Y con qué sistema ahora? Están con el sistema de Córdoba Conectividad. Ajá. Eso lo anunciábamos hace 25, 30 días atrás. Bueno, la gente está viendo, los muchachos trabajan y con la cooperativa de obras y servicios públicos se va a hacer la distribución del Internet. Y hoy están probando en Punta del Agua y en las Isletillas. O sea, es una realidad. Entonces nosotros seguimos trabajando, yo sigo en gestión porque no puedo descuidar, por más que haya elecciones, no puedo descuidar eso. La ambulancia la trajimos
el día martes tuvimos que ir a buscar la ambulancia, se están colocando los cordón cuneta, nos llovió 200 y pico milímetros, se están colocando el cordón cuneta. O sea, seguimos trabajando, ¿eh? O sea, por más que uno esté en campaña, tiene que también darse su lugar, porque tenemos una responsabilidad que es gobernar hoy. Claro. Y hasta el 10 de diciembre vamos a estar con el equipo que tenemos actual gobernando Punta del Agua. Y nosotros, convencido que vamos a lograr el triunfo el domingo, vamos a seguir con el nuevo equipo, que son algunas incorporaciones nuevas y otra gente que ya viene en el equipo, es decir, no se va a notar, y vamos a seguir gobernando Punta del Agua. Esa es la convicción que tenemos. Mateo, Mateo. José Luis Dagatic, conocido como Copete, ¿no? De Punta del Agua, candidato también para este domingo. Bueno, ha sido una semana seguramente con mucho trabajo, esta es la última, ¿no? ¿Cómo te va, José Luis? Buen día. Buen día, Mateo, y a toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo venimos? Y venimos, bueno, recorriendo todas las casas, hemos caminado, o sea, hemos pasado por todas las viviendas, hablando con la gente. Bueno, me parece que es una buena, linda respuesta la que tengo, así que estoy muy muy contento, y para mí esto es un nuevo desafío. Claro, una experiencia nueva. Una experiencia nueva, y que uno por ahí no ¿cómo es? Disculpa, Mateo, con el teléfono. Sí. No lo vive todos los días. Claro, cosas. Claro. Entonces, claro. Bueno, es una cosa que, bueno, para el colmo, uno, que yo tengo todas mis amistades, están en claro, el agua. Claro. Entonces, bueno, ahí se pone un poco por ahí a veces crítico, hablar con uno, claro, pedirle a los amigos tuyos. Claro. Che, mirá, acompáñame. Claro. Este tipo de cosas así. Claro. Uno vive ahí en el pueblo y... Sí, sí. Es como salir a vender un número de rifa. Claro, y después tenés que... Entonces, claro, bueno, eso yo lo que quiero transmitirle a la gente, no quiero ser largo ni pesado, simplemente que la gente que vaya a votar y que lo que salga, lo que salga, el resultado que sea, que nosotros el lunes vamos a ir siendo amigos lo mismo. Claro. Y que todo esto continúe como está. No va a haber ningún problema. Yo no me voy a ir del pueblo ni nada, claro, por eso, porque yo pierdo las elecciones y las gane. Claro. Estoy casi seguro que nosotros ganemos las elecciones. Uh-huh. Por eso que le digo a la gente que vaya y vote tranquilo, y que no hay ninguna división en el pueblo. Mateo, Mateo. Bueno, le dije que hoy teníamos un programa bien cargadito con la palabra de los candidatos, ¿no? Bueno, espero que usted haya escuchado y haya analizado para el domingo, sabrá usted a quién va a votar, ¿eh? Señoras y señores, gracias como siempre por estar del otro lado. Nosotros, por supuesto, nos encontramos en el próximo programa de este Radio Imagen 2019. Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente.